Hola amigos y amigas, qué bueno que están con nosotros en este nuevo programa de Fe Católica Viva. El día de hoy tenemos la presencia como invitado especial al Padre Mario Alberto Cruz, él es de Saltillo, Coahuila, bueno está en la diócesis de Saltillo, originario de la ciudad de Monclova. Hoy nos está acompañando porque vamos a compartir un tema muy interesante. Es sobre, vamos a hablar sobre una virtud, una virtud que necesitamos todos los cristianos para vivir día con día. La virtud de la humildad y lógicamente cuando hablamos de virtud también es obligado a hablar del vicio contrario. Entonces el Padre, pues o, ojalá que se pudiera presentar un momento con nosotros, qué es lo que hace, este, cuáles son sus actividades allá en la diócesis de Saltillo y hoy nos, eh, se encuentra él visitándonos, Padre. Gracias, bueno, pues ante todo un saludo a todo el auditorio, especialmente aquellos que de alguna manera están pasando por un momento difícil. Yo creo que el vivir la humildad también nos invita a unirnos al otro y especialmente los enfermos, aquellos que están en sus casas. Así es que de aquí un saludo y una bendición a todos ellos. Claro Como sí. dicho padre, eh, yo soy un sacerdote de una parroquia eh, en Saltillo eh, dedicado a Nuestra Madre Santísima, Reina de los Apóstoles. Eh, tengo 13 años de sacerdote, eh, colaboro en mi diócesis, en la pastoral, como maestro del seminario, en el tribunal diocesano. Eh, he tenido la oportunidad, la gracia de estudiar el derecho de la iglesia y, bueno, ejerzo mi servicio después el día a día prestando este servicio en la diócesis. ¿El derecho canónico lo estudiaste en Roma? En Roma, sí, en la universidad, en el Angélico, Santo Tomás, con los. Padre dominicos. ¿Y actualmente eh, enseñas en el seminario? Sí, enseño la cátedra, todo lo relacionado con cuestiones de, de derecho, especialmente del matrimonio, de los derechos y obligaciones de los cristianos. Entonces, eso es prácticamente lo que colaboro en mi diócesis. deberíamos hacer un programa para.? tratar sobre el matrimonio porque excelente, es excelente las causales son muy interesantes sobre todo porque mucha gente desconoce eh, cuáles son las causales y la información desinforma muchas veces lo que aparece en los medios de comunicación eh, presenta una idea eh, por ejemplo gente que tiene la idea de que es muy caro los procesos de nulidad o que son muy tardados o de que cualquier situación puede ser una causa de nulidad y yo creo que una orientación sería una excelente oportunidad para evangelizarnos. Yo creo que sí, bueno, vamos a comprometerlo a, tener, a tenerlo de nuevo con nosotros para que nos platique sobre lo que es el matrimonio y la cuestión legal de la, de la ley de la iglesia. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre, sobre la virtud de la humildad, esa virtud que, que todos deberíamos de cultivar, que de alguna forma es necesaria para la vida diaria. ¿Qué nos puedes decir sobre esta virtud, sobre esta humildad característica o debe de ser característica de todo buen cristiano? Claro, bien, bueno, pues el, el día a día del cristiano es una relación continua con Dios, consigo mismo y con los demás. En esta óptica la humildad eh, cabe eh, en esas tres dimensiones, entre estas tres ópticas. Si me permites, ante todo, eh, algo que me llamó mucho la atención, tuve la oportunidad de estar en Belén hace unos años y me llamó mucho la atención que en la basílica de, de Belén, para poder tocar la, el lugar donde se presume que nació el niño Dios, eh, tienes que inclinarte para llegar a, a este lugar. Es una pequeña puerta y esa pequeña puerta eh, se llama la puerta de la humildad. Es decir, porque te tienes que inclinar para poder tocarlo. Si tú no te inclinas, pues simplemente es imposible que tú toques ese lugar tan precioso y tan importante para nosotros los católicos. Y esta puerta dice, bueno, lo único que se necesita para tocar un lugar sagrado es reconocer que te tienes que inclinar, que hay alguien más importante. De, del mismo concepto de la humildad viene de esa palabra latina humus, que significa tierra o estar sobre la tierra. Y yo creo que a partir de allí el cristiano debe de descubrir esta realidad, que el hombre que está enfrente de ti es de la misma tierra de la que tú estás hecho, independientemente del color, de la lengua, de la cultura. Eh, yo creo que eso es lo que muchas veces vamos perdiendo y vamos descubriendo que el otro es de una tierra diferente porque tiene tal o cual cosa. Pero lo único que nos hace diferentes es lo exterior, podemos decir los accidentes. Porque la realidad es que en cualquier parte del mundo donde hay un ser humano, todos estamos hechos de la misma tierra. Entonces, partiendo de allí, podemos descubrir que el otro es de la misma dignidad que yo. O sea que eh, lo, lo esencial por lo que nos dices en este punto que nos acaba de tratar, es importante ver que la otra persona es igual a mí. Es incluso que yo por, en, en, en un acto de humildad por opción, tengo la opción de bajarme, pero no de subirme. Es decir, yo veo a la, a la otra persona que es igual a mí y... Que de alguna forma, una de las opciones que yo tengo es servirlo. Nada, nada, no hay ningún motivo para hacerme considerar eh, mi persona como alguien más grande que otro. Y, y eso va con. Primero, pues, en, en, la, en la relación en la relación con los hermanos. Nos no, 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 no decías, bueno. Hay, hay esa en la humildad hay esa relación con entre las personas pero también con dios exacto eh, y, y simbólicamente el, la anécdota que tú mencionabas de, de Belén es si yo me quiero acercar al señor primero primero que nada debo de reconocer mi pequeñez es un acto de humildad. No es un acto de humillación, tal vez aquí habría que, que distinguir claro. es, estas palabras que parecen similares pero con significados completamente diferentes. Virtud, virtud se refiere a la humildad. Perfecto. ¿Qué nos puedes más decir? Bien, bueno, pues eh, entrando ya en, en materia de lo que es la humildad, la humildad es una virtud. El hombre, la humanidad, Está integrado por una realidad que se perfecciona. Somos perfectibles eh, y esa realidad la podemos llamar es un elemento importante es la virtud. Vir significa hombre y virtud es lo que te hace ser hombre, lo que te hace diferente a aquellos seres vivos pero que no son racionales, que no tienen la, los elementos humanos o espirituales de los que está dotado o facultado el ser humano. Pues el tiempo se nos está agotando y para poder entrar más de lleno en este tema de, de esta virtud de la, de la humildad, eh, vamos a cambiar, eh, a, a, dejarlo, a dejarlo para el, el otro segmento. En estos momentos hacemos la pausa, no le cambie. Esto es Fe Católica Viva. Estamos hablando con el padre Mario Alberto sobre la virtud de la humildad. Ay, Dios mío, el tornado nos llevó todo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, los vecinos salvaron todo. Sí, la suerte de esos desgraciados. Papi, papi, el viento se llevó mi muñeca, no está Julita. Julita. Ay, hijito. Ay, mira, viene el vecino. Seguro que a burlarse de nosotros. Chiquita, mira, encontré esto que debe ser tuyo. No necesitamos que usted... ¡Ay, sí, es Julita! Gracias. Nos gustaría compartir con usted la comida que nos quedó. ¡Ay, sí, papi! Julita tiene mucha hambre. <laughs> bueno, sí, gracias vecino por su amistad. Abre tu corazón a la verdadera amistad. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. Qué bueno que siguen con nosotros en este programa de Fe Católica Viva, en el que estamos hablando con el padre Mario Alberto de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, México. Estamos hablando sobre el tema de una virtud muy importante para el cristiano, la humildad. Esa virtud que debemos de vivir día a día, no es una virtud para un conocimiento o para tenerla ahí almacenado o para tenerla guardado aquí en nuestro interior, es una virtud que se vive. De alguna forma el padre eh, Mario, Mario Alberto nos ha explicado un poquito las raíces, eh, lo que significa virtud y lo que significa humildad, que quiere decir que venimos de la tierra y que todos somos iguales. Ahora, padre, ¿cómo podemos vivir esta humildad, esta virtud, todos los días? En nuestra práctica, en, nuestra, en nuestras actividades cotidianas, en la casa, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, eh, en, en la iglesia, ¿cómo podemos vivir? Esto? Bien, bueno, si me permites empezar nuevamente con una anécdota que para mí representa y me ha da dado luz sobre todo para hablar sobre esta virtud. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en Italia, me enviaron a una comunidad muy pequeña en la montaña, en el Abruzzo. Y eh, en esa ocasión eh, conocí yo en un pueblo que aparentemente no existe, perdido, eh, perdido <laughs> en la montaña, eh, un día el padre, el párroco, me invitó a cenar a una pequeña eh, eh, restaurante de pizza. Era un tan pequeño lugar. Y lo que me llamó la atención no fue el lugar, sino fue la persona que estaba haciendo la pizza. Era un hombre que él presume y presumía que era la mejor pizza que se hacía en Italia. Se es estaba orgulloso, se sentía realizado y él, a pesar de que el mundo no lo conoce, él sabía que en ese lugar era el único lugar donde se hacía una pizza como la suya. Efectivamente era una pizza muy sabrosa y me puso en duda si realmente esa pizza era la más rica de todas. Lo que a mí me lleva a reconocer en esta ocasión es de que ese hombre reconocía en sí mismo sus cualidades, reconocía la capacidad que tiene. No necesitaba que los demás reconocieran, tuvieran eso, sino él mismo tuvo la fortuna y la delicadeza de tratarse de reconocer lo bien que hacía las cosas. La humildad es precisamente eso. En la vida cotidiana, el hombre que reconoce que aquello que es, y que realiza, nadie lo puede hacer como él, entonces ha descubierto una gran, un gran tesoro para su vida cotidiana. Y de ahí viene una realización que se llama el orgullo. Esta palabra que es puede ser muy peligrosa porque puede tener una connotación que ya hablaremos de ella. Pero el orgullo puede ser una virtud o puede ser también un camino a llevarnos a la soberbia. Pero la humildad es reconocer, sentirse que lo que está haciendo nadie lo puede hacer tan bien como lo está haciendo él. Hoy en día muchas personas se quejan todo el día por lo que hacen, por lo que realizan. Hay una insatisfacción porque otros están haciendo otras cosas, pero él se olvida de vivir el trabajo, la tarea que está desempeñando. Entonces la humildad es, primero, sentir esa alegría, esa realización que su esfuerzo vale la pena. Hay gente que, por ejemplo, trabaja en un oficio tan trabajo tan sencillo como limpiar un templo. Por ejemplo, ¿cuántos templos en nuestras parroquias? Y esa gente pasa en la mañana, llega muy temprano, limpia, y cuando todo el mundo llega, celebra, muy agradable, ese hombre debería sentirse feliz, porque una comunidad ha tenido un espacio privilegiado, para sentirse, para vivir, para encontrarse con el Señor. ¿Sería el sentido positivo del orgullo? Como te dices, esa persona se debe sentir orgullosa de que gracias a su colaboración hay un templo digno para poder celebrarse la Eucaristía. Entonces, lo, lo que nos trata de decir es que la humildad y el orgullo van de la mano. Sí, efectivamente. Es decir, una expresión de la humildad. No es aquel que está diciendo, no, yo no puedo, no, que lo haga otro, no, yo no hablo. Porque la humildad también puede ocultar, eso, la humildad también puede ser un arma que pueda ser utilizada por un soberbio. Es decir, no habla, pero cuando habla, dice un comentario que va a destruir una comunidad. Entonces el orgullo es descubrir que puede hacer las cosas, que las puede hacer perfectamente, que se puede realizar esa persona a través de la profesión, del trabajo, del oficio, de la vida cotidiana. Pero sobre todo la humildad ayuda a descubrir que lo que está haciendo no es solamente algo para sí mismo, sino que está ofreciendo para los demás. La humildad es una virtud que te lleva al encuentro del otro. La virtud, si me permites, la virtud... Eh, Toda virtud ejerce un poder de comunidad. Quien vive en esta óptica tiene la capacidad de descubrir que lo que yo hago es bueno, pero que lo que lo hace también. Así es que si unimos esas dos capacidades, vamos a crear un proyecto en común, un bien común, que es el proyecto de la sociedad. Si, lo, si, si, si interpreto bien tus palabras, sería la humildad vivida me lleva a una satisfacción de vida. Ajá. Uh -huh. Y esa satisfacción de vida me lleva al orgullo sano Ajá. de realizar una actividad que de alguna forma me realiza. Eh, como tú decías, cabe, cabe distinguir de que corre el peligro de que no sea un orgullo sano, sino que me lleve a eh, lo que nosotros decimos en, en México. Que me se, se suba los humos a la cabeza, ¿no? Y entonces eso ya no es orgullo sano, sino que es lo que decías que se pudiera transformar en soberbia. Claro. Entonces, esto es interesante. Interesante ligar ligar la virtud de la humildad con el orgullo. El orgullo que no siempre va a ser negativo. Ahora ahora me das luz cuando, cuando yo muchas veces les he dicho a, a mis feligreses también, siéntanse orgullosos de ser católicos. Yo no, los, yo no los estoy invitando a una cosa negativa o a una cosa que se sientan soberbios, sino que sientan, que, que valoren lo que es el ser catolicismo, que valoren su fe y que se sientan satisfechos y realizados en ello. Ese sería el orgullo unido a la humildad. Excelente, claro. Sí, sobre todo que el orgullo... Eh... Se lleva al encuentro del otro. El que está acreditado para hablar de una auténtica humildad y de un orgullo es nuestro Señor. Es decir, él era de un pueblo pequeño y sale de ese pueblo pequeño, se va a Cafarnaúm y de Cafarnaúm se va a Jerusalén. Es decir, esa capacidad que tiene para descubrir que puede hacer las cosas, que puede ayudar al otro, que puede tocar al otro. Si él no hubiera tenido esa capacidad de orgullo, de saber, de realizar eh, esos prodigios que lo hacían perfectible, que lo ayudaban al encuentro con el otro, se hubiera quedado él cerrado en un pueblo pequeño. Ok, se nos está acabando el tiempo de nuevo, este, el, el tiempo vuela, estamos en Fe Católica Viva hablando sobre la virtud de la humildad y continuaremos hablando sobre este mismo tema en el próximo segmento. No le cambien, quédese con nosotros en Fe Católica Viva. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba, por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inútil. Deseas obtener tus certificados de primaria, secundaria o preparatoria válidos por la Secretaría de Educación Pública en México? En Centro San Juan Diego te ofrecemos la oportunidad de terminar tus estudios en tu idioma. Contamos con horarios flexibles a tus necesidades. Termina tus estudios en español. No importa tu país de origen ni tu edad. Comunícate con Coeli Lara al 303-295-9470, extensión 105. Centro San Juan Diego al servicio de la comunidad. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que continúan con nosotros en este programa de Fe Católica Viva. Estamos platicando con el Padre Mario Alberto sobre esta virtud de la humildad. Que, lógicamente al hablar de la humildad nos debe de llevar a hablar sobre el vicio contrario que sería la soberbia. Ahorita no menciono el orgullo porque tradicionalmente también se dice que el vicio contrario a la, a la humildad también es el orgullo, pero hemos visto una faceta positiva del orgullo que cómo eh, se puede caer en el riesgo de transformar un orgullo que pudiera ser positivo en algo negativo que nos puede llevar al vicio contrario de la humildad. ¿Qué nos puede decir sobre eso, padre? Bien, bueno, pues padre, eh, recalcar los conceptos que has manejado, porque muchas veces yo he escuchado personas que hablan de virtudes buenas y virtudes malas. O sea, no hay virtudes malas, está lo contrario a una virtud es el vicio, definitivamente. Eh, el vicio que está en contra, que lastima la realidad del ser humano, específicamente en el ámbito de la virtud, es la soberbia. La soberbia, simplemente el mismo concepto que viene de la palabra latina, superbus, significa sobre o encima de alguien. Es decir, ya no lo estás viendo en el mismo nivel, sino que te subes, tú solo te subes a un nivel para estar dominando al otro. La soberbia en cuanto tal es eh, el vicio más terrible, eh, es el arma más poderosa que puede tener el mal para atacar a un hombre. Hay personas que lamentablemente han caído en un vicio, como puede ser el alcohol. Y si uno ve a estas personas, cuando los ve en algún grupo, se cae uno y entre todos están alcoholizados, van y lo levantan. Es decir, crean una comunidad dentro de todos los vicios, del vicio que ha provocado en ellos, no les ha quitado la bondad, no les ha quitado lo bueno de servir al otro, de ayudar al otro. Y así conocemos muchas historias de personas que a pesar del vicio fueron héroes porque ayudaron a otros. Y aún con toda la humanidad lastimada, eh, eh, el mismo vicio no les quitó esa bondad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Sin embargo, la soberbia es el más terrible porque va dejando poco a poco al hombre en una soledad. Para el soberbio, el que está enfrente siempre va a ser un competidor. Es decir, siempre va a ser alguien que está delante de mí y es... Eh, dentro podemos llamarlo así está jugando un rol que me está quitando los focos, la atención de los demás. es decir, es una pasión que se está desordenada y que busca la admiración de los demás. lo importante del soberbio no es tener las cosas, sino que los demás no lo tengan. Y por eso va creando una soledad y poco a poco va fraccionando, fracturando la relación con el otro. Porque puede ser un hermano, mi hermano no tiene lo que yo tengo, o puede ser un amigo, mis amigos no pueden tener lo que yo tengo, la manera en lo que yo tengo. Y entonces eso va provocando que la capacidad de ofrecer se cierra. Y entonces al cerrarse, esta capacidad de servir, de ayudar, de entregarse, de comunicarse, entonces va creando a un hombre solitario. Por tener, no por ser. Es decir, yo tengo más, yo puedo más. Y cuando un hombre empieza por este camino, poco a poco va perdiendo la sensibilidad de los demás, porque empieza a preocuparse por sí mismo entonces según, según las palabras que, 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 que hemos escuchado la soberbia es aquel que se cree grande sin ser grande más bien la grandeza la basa en tratar de bajar a los demás de destruir a los demás como no es grande entonces trata de destruir a los demás para el destacar entonces una es un vicio que destruye es un vicio que y, y, y destruye, bueno, la, la destrucción va a dejar a uno en, en, en soledad, en, 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 el, en el aislamiento. Claro, claro. Yo, yo, eh, un, una vez les decía a, la, a las personas: en, en el pecado va la penitencia, en este caso, en el vicio, en el vicio también va, va, va la penitencia. Un soberbio es una persona que siempre se va a quedar solo, es más, un, una persona que nunca, nunca va a ser agradable, siempre va a ser rechazado. Bueno, y sobre todo, eh, dos realidades dentro de la soberbia que va en contra de la humildad, como hemos hablado de esto. Primero, eh, todo el que está enfrente es una amenaza. Y entonces, si el otro está caído, no lo va a levantar porque representa una amenaza. Entonces, es insensible a la realidad del otro. El soberbio es aquel que, que permite que, real, que, que se lleven a cabo situaciones de injusticia. Siempre y cuando no le afecten a él. Esa es la gravedad dentro de la sociedad. Es decir, que no vas a buscar el bien, pero vas a justificar el mal. Bueno, no, sí, podemos, podemos seguir acá este, platicando sobre este tema. Pero, ok, la soberbia. Ya ya, ya vimos que es lo contrario a la humildad y que es algo que nosotros debemos de evitar a toda costa. Si no, es que, si no queremos quedar solos, si no queremos quedar, quedar aislados, entonces debemos de evitarlo a toda costa. Y, y si queremos la compañía de los demás, entonces debemos de practicar la humildad. Así como dije, en el vicio o en el pecado va la penitencia, también en la virtud, en la misma virtud, va la recompensa. Una persona sencilla, humilde, es una persona querida. Aceptada, incluso deseada. Claro. Eh, se, se, tenemos poco tiempo, algún algo que quiera enmarcar, eh, o sea, yo creo que sí faltan muchas cosas que hablar, pero algo como que quiera ser un marco para el final de este programa. Pues me gustaría sobre todo eh, invitarlos a hacer un análisis de nuestra vida. Si la soledad está presente en nuestra historia, en la vida cotidiana, si nos quejamos de que nadie me quiere, no me reconocen, no me admiran, no me invitan. Yo creo que es un buen momento para rescatar de, de nosotros mismos una de las virtudes cristianas que te va a llevar al encuentro del otro, como es la humildad. Primero, yo te invito a sentirte feliz, orgulloso, alegre, aprovechar la oportunidad que tienes de los tuyos, de tu trabajo, del servicio que estás prestando en la comunidad. Que no esperes a que los demás te reconozcan, simplemente cuando pones tu mirada en el Señor, empiezas a ofrecer tu vida cotidiana. Cuando hay esa realización personal, inmediatamente el factor de esta, de esta óptica, de esta forma de vida, de estilo de vida, va a ser que poco a poco las personas van a voltear a ti, se van a acercar a ti, porque vas a ofrecer lo que este mundo no ofrece, que es esa paz, que es esa presencia del encuentro con el Señor. Pues muchas gracias, Padre Mario Alberto. Eh, creo que ha sido un momento muy agradable, ha pasado el tiempo muy rápido. Eh, ojalá que, que podamos hacer otro programa, como dijimos, de, so, so, sobre el matrimonio. Amigos, me queda agradecerles y desearles las bendiciones abundantes de parte del Señor. Esto fue Fe Católica Viva.